Me parece importante decir que la inteligencia artificial no es algo nuevo, no, no es algo novedoso, porque si no pareciera que estamos hablando de la gran revolución, no, como si esto fuese algo que empezó en el 2023 o este año, y en realidad el concepto de inteligencia artificial data de alrededor de 1950, es decir, ya tiene mucho tiempo y está referido, digo para para quienes nos escuchan y, y por ahí se pueda entender el concepto, eh, es la capacidad que tienen las máquinas. De imitar eh, la inteligencia humana ¿no? y de resolver cuestiones que eh, usualmente resolvemos los, los seres humanos. Eh, y tiene que ver con los, el lenguaje propio de las ciencias de la computación, por eso digo, no es y de sistemas, no es algo que empezó o que es novedoso. ¿no? De hecho, cuando nosotros usamos Google Maps, por ejemplo, no usamos el GPS, o cuando usamos este, no sé, Spotify o Netflix o cualquier cadena de streaming para ver una serie, estamos interactuando con la inteligencia artificial. ¿no? Cuando, la inteligencia, cuando Netflix, por ejemplo, nos pone, María José, según tus preferencias, te recomiendo estas series, es porque uno ha dejado cierta información, ciertas huellas en lo que llamamos los algoritmos, que aprenden porque nosotros los entrenamos. Si sí, de tantas veces que elegí una serie romántica, el algoritmo me clasifica como una posible consumidora de series románticas y entonces me aconseja eh, alguna serie en ese, en ese, en ese, en ese género. ¿no? Entonces lo que digo es, no es un concepto nuevo y eh, estamos todo el tiempo conviviendo con la inteligencia artificial. Eh, lo que sí es novedoso y esto sí apareció digamos, con fuerza en el 2023 es un tipo de inteligencia artificial que llamamos inteligencia artificial generativa que son aplicaciones programas por ejemplo los más difundidos o los que más popularmente se han conocido son por ejemplo eh, ChatGPT uh -huh. sí que para explicarle a la gente digo ChatGPT es una aplicación se puede usar eh, online o se puede instalar en el celu como una aplicación de lenguaje conversacional es un modelo de lenguaje que imita el lenguaje humano y con quien cualquiera de nosotros, cualquier usuario, puede establecer un chat, una conversación, ¿no? Y eso sí es bastante novedoso, si bien los, los programas de chat digo, ya existían, preexistían, y todos sabemos que es un chat, pero la posibilidad de que un chat te dé respuestas a cualquier pregunta, ¿no? ya sea del orden eh, de lo escolar como también de cualquier otra cosa, y que lo haga de manera tan rápida y tan eficaz porque la verdad es que procesa información, cuando digo eficaz no digo que es eficiente la respuesta, ¿no? Eficaz no, quiero decir que lo hace de manera muy rápida, porque procesa una gran cantidad de datos. Eso sí, la verdad que es novedoso, ¿no? Digo, uno habla de ChatGPT, que por ahí es, fue el más difundido y, y fue desarrollado por una empresa que se llama OpenAI, ¿sí? Eh, pero ver, fue, como, hay otros. fue como el boom, ¿no? Fue, fue como, como el boom. boom. De, sí, a fue... ver, yo nunca lo utilicé ni tampoco para generar, bueno, después te vamos a preguntar de, de generar imágenes o videos que si más o menos conoces te das cuenta que está generado con inteligencia artificial, pero por ahí la gente piensa que no conoce mucho, que no tiene eh, el ojo entrenado, piensa que es totalmente verídico, totalmente real, y, y la foto o el video en cuestión es, es totalmente eh, hecho con inteligencia artificial. Pero digo, es como comparar una barra de Google, una búsqueda de Google, pero mucho más avanzado, mucho más veloz y, y más concreto eh, la diferencia entre ChatGPT. ¿Yo nunca lo utilicé, Por ejemplo. Sí. Por Pod, podría establecerse una relación con los buscadores convencionales, como vos decís, Google. Lo que pasa que uno va, digamos, la diferencia tiene que ver con los saberes o las operaciones cognitivas que se ponen en juego al momento de usar una u otra herramienta. Digo, en el caso de Google o cualquier otro buscador, uno va a buscar determinada información cuando no sabe de un tema. Entonces necesita que el buscador le devuelva determinado, eh, no sé, determinada jerarquía de información en función de lo que estoy buscando. Eh, en el caso del Chat eh, GPT o estas nuevas tecnologías generativas, uno puede ir también sin conocer un tema y hacer una pregunta. El problema es que el chat nos va a dar una respuesta en función de los datos que con los que tiene o con los que puede procesar y no tenemos la seguridad de que la respuesta sea la correcta no porque la verdad es que estas tecnologías tienen sesgos tienen errores que son los errores propios de eh, bueno el lenguaje específico con el que han sido entrenados los puntos de vista de las empresas que están detrás eh, de los desarrolladores porque digo ninguna tecnología es neutral y por lo tanto conlleva una serie de intereses intereses políticos económicos digo las tecnologías no están separadas de la sociedad, son ambientes, son, eh, digamos, cosas que ya nos atraviesan, atraviesan nuestra subjetividad y en ese sentido conllevan una serie de errores. Entonces, eh, bueno, acá hay una cuestión que, que siempre decimos o le decimos a los docentes cuando cuando se acercan a los talleres que ofrecemos nosotros. Yo vengo como parte también del CIE, que es el Centro de Investigación e Información Educativa de Luján. Y lo que hacemos desde el CIE es formar, dar talleres para docentes de todos los niveles educativos. Y bueno, estuvimos trabajando desde febrero en, en este tema, en el tema de inteligencia artificial. Y lo que le tratamos de demostrar de a, a los docentes, además de, de que usen y que prueben y que, y que se, se relacionen con estas tecnologías, es la gran cantidad de sesgos y errores que, que tiene. ¿no? Entonces, la importancia... De conocer de antemano sobre un tema al que después podemos hacerle la pregunta al chat, eh, nos va a ayudar también a identificar esos sesgos y esos errores. ¿no? Es decir, eso, eso me parece que es una diferencia, digamos, como que entre los buscadores y estas tecnologías generativas se necesitan eh, poner en juego otro tipo de, de habilidades, de conocimientos. El, el, el buscador te lleva a una página web con un artículo. Por ejemplo. Y si vos más o menos ves el nombre de la página o, o del blog y ve si es creíble o no bueno ya está en vos el chat te da una respuesta directamente el chat te da una respuesta eh, la verdad que es una respuesta construida como como si fuese eh, hecha por una persona por eso digo que son modelos de lenguaje que imitan el lenguaje humano y eh, sí justamente lo que hacen es darte una respuesta que digo no se sabe exacta hay que leerla completa no para poder identificar los sesgos y los errores que pueda tener te ha pasado a vos que, sí, que te has topado un con... En realidad al principio, cuando el, el año pasado nosotros empezamos a explorar estas herramientas y hacíamos preguntas, yo decía, bueno, pero qué difícil identificar el error, porque uno lee y la verdad es que la respuesta es bastante políticamente correcta, podríamos decir, o está dentro de los cánones de lo que uno espera. Eh, ahora, cuando empieza a formular otro tipo de preguntas, un poquito más problematizadoras, diríamos, en, en, en el sentido de lo que se... Nosotros pensamos desde la escuela, ¿no? Les digo la escuela en general, ¿no? En todos los niveles, siguiendo un poco la pedagogía de Paulo Freire, que la escuela debe enseñar a preguntar. Es una de las tareas que tiene, ¿no? Y que no es real. los chicos puedan es... aprender a hacer preguntas que problematicen la información. Porque si no, es como que copiamos, pegamos y ya está, ¿no? Y cuando uno empieza a hacer preguntas que problematizan la información, la verdad es que sí, se da cuenta de que hay cuestiones, eh, hay errores, ¿no? O si, o si leemos la respuesta completa. Digo, eh, así como hay errores también nos acercan un poco a veces a eh, cuestiones que tenemos que resolver, ¿no? Digamos, eh, ninguna tecnología es buena o mala per se, eh, lo importante es cómo se contextualiza eso que estamos buscando, eh, cómo contextualizamos una respuesta, desde dónde la leemos, eh, quizá nos puede aportar o nos puede dar ideas para resolver una cuestión que necesitamos en el momento. Como siempre digo, no es que está mal recurrir a este tipo de herramientas, lo que sí debemos hacerlo es críticamente, ¿no? sabiendo que podemos encontrar errores, sabiendo que la información está sesgada, que eh, responde a determinados intereses, es decir, conociendo eso, nosotros podemos contextualizar eh, la respuesta que nos da cualquier, cualquiera de estas tecnologías generativas. ¿Cómo fueron adoptando los docentes a la hora de, de entrar al aula, de dar un trabajo, de recibir... Las devoluciones de los estudiantes, eh, la utilización del chat GPT, por ejemplo. Bueno, ahí, digamos, se va, se va haciendo con la experiencia. Nosotros, en, en mi caso, trabajando en los talleres, fui recopilando algunas experiencias. Es muy reciente. No es tampoco que todos los estudiantes están utilizando estas herramientas. Sí empezaron a aparecer algunas eh, preocupaciones, justamente porque, bueno, algunos eh, docentes identifican, ¿sí? Eh, han identificado trabajos entregados por el chat, entonces en un principio es, bueno, ¿te copiaste o, o qué hiciste? O explícame este concepto, a ver, porque no está vinculado con lo que yo te, te pedí, por ejemplo. Pues, ha pasado esto, ¿no? Eh, es, es muy difícil dar cuenta de cómo cada uno de los docentes da, actúa frente a esto, pero lo que sí eh, tratamos de trabajar nosotros en el taller es pensar. Eh, estos usos desde una propuesta de evaluación formativa. Esto quiere decir que si aparecen copias y el docente lo identifica, bueno, pueda hacerlo pensar al estudiante y decir: Bueno, mira, a ver, esta es la respuesta que te dio el chat o Gemini o cualquiera de estas aplicaciones de tecnología generativa. Eh, ¿Me podés explicar qué quisiste poner acá? Eh, ¿Está esto que vos leíste o que escribiste acá, lo leíste? Se vincula con el texto que trabajamos en clase. Bueno, ahora dejemos de lado esta respuesta y vayamos al libro o al texto que estuvimos trabajando. ¿Podemos identificar alguna relación? Se aleja mucho de lo que yo les di, ¿no? Digo, me parece que el camino es ese. A ver, cuando surgieron esas tecnologías generativas, sobre todo en otros países el año pasado, en los países centrales, la, la primera medida fue prohibirlo. ¿Sí? Porque, bueno, obviamente, ¿no? la preocupación enseguida llegó al sistema educativo. ¿Qué hacemos con esto? Uno puede prohibir un tiempo, quizá, para tomarnos, decía Flavia Costa, una especialista en tecnologías también, ella decía, bueno, nos podemos tomar un tiempo para decirlo, suspendemos, para pensar qué hacemos con esto y cómo empezamos a pensar propuestas pedagógicas eh, para ver, en el caso de la educación, cómo lo, lo contextualizamos. Ahora, la verdad es que prohibirlo. No tiene demasiado sentido porque a largo plazo esto se va a seguir utilizando y los estudiantes, nosotros no podemos prohibir, digo, ¿no? Si que no los, pelearse que utilicen, con la herramienta. Porque... No podemos, tenemos que asumir que esto está. Entonces, el punto es trabajar desde lo pedagógico, bueno, cómo contextualizamos esos usos, cómo pensamos la evaluación formativa. Yo creo que si, si lo sabemos aprovechar, es una herramienta de aprendizaje interesante, es atractiva. Eh, hasta puede desarrollar el pensamiento crítico. no. Eh, el otro día les hice hacer un trabajo a, a unas estudiantes de profesorado de nivel inicial, donde tenían que comparar un contenido ¿no? que ellas tenían en su diseño curricular bien leído y bien estudiado, con lo que el, el chat les respondía sobre ese contenido. Y la verdad que se, generaron, eh, pensa se generó pensamiento crítico donde ellas hacían... Comparaban y decían, bueno, la verdad es que el chat aporta esta idea que está buena para enriquecer lo que el diseño plantea. Pero por otro lado, comete este error, porque habla en la provincia de Buenos Aires de enseñar las prácticas del lenguaje desde esta forma, cuando el diseño nos dice otra. Entonces podían entender y dar cuenta de los errores. Yo creo que ese es el trabajo eh, que tenemos que hacer los docentes, ¿no? Problematizarlo en el aula, contextualizar el uso, comparar con otras fuentes más, si se quiere, analógicas. ¿no? Sí, el más libro tradicional. más tradicionales exactamente ¿no? la fotocopia el libro de texto bueno lo que lo que el docente le haya dado al, al estudiante ¿no? eh, y tema tema contenido con contenido me refiero a imágenes videos o, o, o lo que sea eh, has conocido de, de algún de algún ejemplo de algún, eh, sí, de algún ejemplo de algún alumno que no sé eh, o, o docente que tenía que hacer algún trabajo o lo que sea y se mandaron con generarlo con o sea. inteligencia artificial puede pasar la primera vez puede pasar la segunda pero a la tercera ya te vas dando cuenta de que esto no es una imagen real si se permite el término no conoc... bueno eh, con el tema por eso el, con el tema de las imágenes por un lado están los, los generadores de textos que hablábamos ChatGPT Gemini y demás por otro lado están las, las aplicaciones generadoras de imágenes Dalí, por ejemplo, es una que pertenece a la misma empresa que ChatGPT, eh, que es OpenAI, ¿no? La verdad que con el tema de imágenes es mucho más notorio el error, ¿no? Como vos decías, quizá uno al principio, ¿viste cuando el año pasado empezaron a circular esas del Papa con la campera inflada, ¿no? O la de Donald Trump, que era detenido. Uno decía, pero esto no es real, ¿no? Entonces acercabas un poquito y ya te das cuenta que la imagen es producida por estas aplicaciones. La verdad es que con la imagen es bastante polémico porque eh, las, eh, se alejan bastante, digamos, de la realidad. Sobre todo, quizá no, si yo quiero trabajar, qué sé yo, pensando en lo educativo, ¿no? Yo quiero trabajar un cuento fantástico, estoy trabajando un cuento fantástico y quiero hacer la tapa de un libro, me ha pasado de tener ejemplos en los talleres, donde yo, yo también fui aprendiendo, ah, esto está claro. bueno, esto está buenísimo para hacer esto, esto no. Entonces, vamos a hacer la tapa de un libro fantástico. Está buenísimo porque la verdad que la herramienta te da unas imágenes eh, sumamente atractivas, interesantes, ¿no? Ahora, me surgió el problema, y de ahí tuve que intervenir bastante, cuando empezamos a trabajar efemérides, cuando las docentes querían trabajar una efeméride con imágenes generadas por la inteligencia artificial. Entonces, ponían, por ejemplo, 20 de junio, Día de la Bandera, y Manuel Belgrano era cualquier cosa que uno se pueda imaginar, menos Manuel Belgrano, ¿no? Entonces decía, bueno, dice, la información que, que da está bien, digo, la fecha, ¿no? Eso estaba bien. Pero la verdad que la imagen era cualquier cosa. Eh, me pasó, tu, tuve un caso de una docente que quiso trabajar el, el 20 de junio con una herramienta que es para generar cuentos, no para generar eh, cuestiones de efemérides. Entonces. Eh, yo digo la historia no es un cuento entonces cuando ella me muestra lo, el producto eh, no no iba al producto no porque la verdad es que lo contaba como un cuento recontra sesgado decían la lejana Argentina no entonces ahí se, ya se ponían en juego los sesgos geopolíticos claro. de la herramienta eh, porque la mayoría de las herramientas son desarrolladas en Estados Unidos o en otros países no nos pasó con la guerra de Malvinas trabajar el 2 de abril y entonces que as, armar videos con imágenes y que en la imagen se vea la bandera inglesa, por ejemplo, ¿no? y se hable, digamos, la verdad que en las imágenes hay muchísimo para trabajar y la cuestión cuando uno habla de los errores y los sesgos, bueno, eso se ve bastante en las imágenes, en la producción de imágenes. Sí, justo era mi, mi siguiente pregunta, lo de trabajar, iba a ir a, 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 a un archivo histórico. Y, y la verdad que, que conociendo un poco, uno es más de, del mundo redes que, que del mundo de, del chat o, o de alguna app o alguna web que, que genera este tipo de material, pero en este mundo del periodismo le ha pasado a un montón de gente, a un montón de medios grosos, conocidos y no tan conocidos o periodistas, de que por ahí pican el anzuelo de una imagen que piensan que es real, lo publican y después tienen que empezar a... A, a contradecirte o a decir, mira, me tira pata, me comí esta imagen, pensé que era verídica y... Bueno, por eso muchos filósofos, autores dicen que vivimos en la era de la posverdad, ¿no? Esto mm. de no sabemos eh, qué es verdadero o qué es falso, qué es fake, cuando decimos fake news, ¿no? Eh, ¿Qué es verdadero o qué es falso? Y la verdad es que sí, eh, es, un, es un... Por eso digo, la inteligencia artificial en, en muchos ámbitos, en mi caso, bueno, trabajo desde la perspectiva educativa, pero... Está trayendo dilemas ¿no? éticos, morales, eh, en muchos aspectos. Por eso la mayoría de los países eh, está proponiendo distintos tipos de regulación eh, frente a esto, porque es importante la intervención del Estado ¿no? frente al desarrollo de la inteligencia artificial. O sea, que se pueda contextualizar el uso y que se pueda eh, reglamentar, podríamos decir, o normar, ¿no? Eh, en Argentina hay una incipiente eh, medida ¿no? que habla un poco de, de, la, de la importancia de regular la Inteligencia artificial y demás pero bueno la verdad es que hay que avanzar en eso no la UNESCO eh, ha sacado un documento marco para todos los países donde bueno eh, pone algunos límites ¿no? o, o marca algunas... Eh, algunas orientaciones de hacia dónde debemos ir con eso. Porque sí, la verdad es que es muy fácil hoy, como decís vos, producir una noticia falsa, eh, hacer difundir una imagen que después sabemos que no es real. Digo, la, 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 la frontera entre lo real eh, y lo, lo no real, digamos, lo inventado hoy es bastante difusa, ¿no? Porque lo que yo digo es que estas tecnologías producen verosimilitud, ¿no? O sea, se parece bastante la respuesta de un chat o la imagen a la realidad, pero eh, la cuestión de la veracidad claro. está bastante cuestionada. cuestionada. Mm. Sí. Uh -huh. Claro, son creíbles, pero de ahí a que sean... No, es que esa diferencia se la termina dando a aquella persona que, el, que se la topó, que se encontró esa imagen o video, y si se lo cree o no. Acá también creo que entra una cuestión hasta generacional. Sí. Por ahí te pasa hasta, hasta con los docentes una un una estudiante para ser profesora o profesor de 21 años va a tener mucha más cercanía con estas herramientas que ya una docente de 40 o 50 no sí digo no te creas no no te pasa <laughs> me ha pasado no te creas me ha pasado tener estudiantes de esa edad que vos decís de 21 y que no 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 tengan un manejo quizá tienen un uso hacen un uso no digo que no o sea quizá están en las redes o quizá están en YouTube. Pero el trabajo sobre el uso crítico de esas herramientas, eh, hay que hacerlo porque, sí, no, no lo tienen. Vienen con ciertas prácticas de, de, de uso de los dedos, diría, diría Michelle Serré, son pulgarcitas los chicos hoy porque usan los, los pulgares y están, tiqui, viste, como van sí, rápido. Pero eso no quiere decir que tengan un uso crítico. Y mira, uno podría decir, a ver, pasó una pandemia, ¿no? Porque también hay un antes y un después de la pandemia. Y uno podría decir, bueno, en la pandemia muchos docentes tuvimos que salir a, a hacer continuidad pedagógica con lo que había, y lo que había fue la virtualidad, porque uh -huh. hubo, ¿no? Y entonces, digamos, uno espera que todo eso que sucedió en la virtualidad se pueda capitalizar, porque la verdad es que se trabajó y mucho en distintos espacios y en distintas plataformas, pero no necesariamente los usos que se hicieron de, esos pl de esas plataformas o de esos espacios que utilizaron los docentes se utilizaron correctamente, ¿no? O se utilizaron de manera crítica. Entonces, hay todo un trabajo, yo hablaba la otra vez en la radio con Alejandro de un concepto que es el de alfabetización digital, ¿no? Eh, hay todo un trabajo de alfabetización digital que no tiene que ver solo con saber usar la herramienta. Yo puedo saber, no sé, usar eh, YouTube, puedo entrar a YouTube y bajarme un video, puedo saber, no sé, hasta ahí nomás, en algunos casos, utilizar el Google Drive. Ahora, eh, lo que yo necesito es entender el para qué lo uso, cuál es el propósito de cada herramienta, cómo contextualizo la información tanto de, la, de una página web como lo que puede generar el chat GPT, por ejemplo. Es decir, necesito de esos saberes y de esas competencias. Muchas veces uno cree que los jóvenes, por ser jóvenes, o sea, por el solo hecho de ser jóvenes, cuentan con esas competencias y no las tienen. Digamos, por sí. eso la importancia de que... Desde el sistema educativo y desde la formación docente se los acompaña a esos estudiantes haciendo uso crítico. ¿no? Por ejemplo, una preocupación que tienen los docentes de nivel inicial es la gran cantidad de horas que los niños están expuestos a las pantallas, ¿no? Porque a veces van hasta dormidos al jardín, quizá porque tienen muchas horas de exposición. Entonces cuando llegaron los, los dispositivos tecnológicos en 2019, hermosos dispositivos, la verdad, los jardines tienen tablets, tienen robotitas para trabajar con los niños, hubo una resistencia, porque ¿para qué más tecnología? Si ya están en la casa. Entonces yo lo que decía es, bueno, pero justamente tenemos que intervenir ahí en esos usos y trabajar con las familias. En el jardín siempre, ¿no? Se trabaja mucho con niños y con las familias, porque a veces no hay un adulto capacitado, responsable, que pueda acompañar esos usos, ¿no? Y la verdad, que entender, por ejemplo, que el algoritmo de YouTube hace que los niños se enganchen porque vas viendo un video y te tira para que veas otro y otro y otro, bueno, hay que conocer cómo funciona la plataforma, ¿no? Entonces hay un trabajo de alfabetización digital que estamos haciendo, pero que hay que continuar, ¿no? María José, ¿cómo precisamente está la educación y la adaptación de la escuela, del sistema, podríamos decir, a los cambios que parecen ir muy rápido? Contra una escuela que no sé si ha mutado o se ha adaptado eh, en, en todas estas décadas a esa velocidad. Los cambios van rápido, eso es verdad, digamos, vivimos en la cultura digital, estamos en el siglo XXI, por eso hoy decía, no es que, no es que estamos hablando de algo ajeno, estamos hablando de algo que atraviesa nuestra subjetividad, ¿no? Eh, tampoco creo que el. Por ahí nosotros desde el sí así lo pensamos, desde formación docente, no creemos que la escuela tenga que ir detrás de esos cambios y correr, porque la realidad es que, primero que eso es imposible porque los cambios son muy vertiginosos, y la lógica de la escuela es otra, ¿no? Desarrollada en otro momento histórico, eh, con una lógica, podríamos decir, en términos de la transmisión cultural, ¿no? del de tiempo además que lleva estudiar, preparar un tema, entender un tema, ¿no? Todos sabemos acá que. Eh, digo, nadie aprobó matemática porque le preguntó algo a un chat. Digo, tuvimos que estudiar, tuvimos que sentarnos, ¿no? Entonces, ese tiempo, yo digo, es eh, eh, irreemplazable y se precisa, ¿no? Ahora, obviamente que cada vez que una tecnología nueva se desarrolla o surge, entra en tensión con la escuela, ¿no? Nosotros lo planteamos desde Inés Dussel. Ella dice, bueno, las tecnologías, Inés Dussel es una pedagoga argentina es muy importante que ayudó mucho a los docentes en pandemia. Y ella plantea esto, ¿no? Las tecnologías traen. Posibilidades en conflicto con la escuela. ¿sí? La tensionan. Porque, bueno, justamente son esas prácticas que emergen que nosotros no podemos decir, no, esto, esto es la escuela y esto quedó afuera. Eso es, hoy en la sociedad digital es imposible. Entonces, el punto es cómo pensamos la inclusión de tecnologías con sentido pedagógico. ¿no? Desde la contextualización, desde el aprendizaje que le pueda brindar a los niños, niñas, adolescentes. Eh, en relación con otras herramientas, con otros recursos que la escuela siempre ha dado. Eh, pero, digamos, a ver, esto se vio mucho en pandemia, ¿no? La escuela es irreemplazable. Eh, nosotros los vimos, sufrimos los docentes y vimos a los niños sufrir porque no tenían este espacio de socialización. Digo, la escuela no solo se va a aprender, se va a socializar, se va a un montón de cosas. Eh, y la verdad es que intentamos hacer lo mejor que pudimos con las tecnologías pero no alcanzó digo hacía falta el espacio físico no y eso se revalorizó mucho cuando pudimos volver y estar en el espacio escolar entonces yo creo que el desafío está en seguir pensando en la cultura digital alfabetizándonos y utilizando estas herramientas con sentido pedagógico revalorizando la escuela siempre no eh, y poder acompañar lo que pasa que yo decía la otra vez los cambios son muy rápidos son muy vertiginosos a veces el docente siente que está como... Eh, le da miedo, dice, uy, me estoy quedando, a... no, me quedo atrás, ¿no? Entonces sigo con lo tradicional. Y, y... no, digo, me parece que hay que validar esa, estas prácticas que los estudiantes traen, que hay que saber, conocer sobre, sobre esas prácticas para poder ayudarlos, ¿no? Para poder trabajar pedagógicamente con eso. Y en tiempos en los que a veces incluso a uno le pasa, imagino que en las nuevas generaciones todavía más, si algo te va a llevar más de uno, dos, tres minutos, lo pasás de largo hoy en el teléfono. Eh, ¿Ves dos párrafos? Sí, Necesitas que la respuesta sea una línea, porque si ya son tres párrafos de desarrollo, eh, lo dejás. <laughs> También pasa con YouTube. Bueno, claro, ¿querés ver algo? ¿Pero tiene una duración un poquito más larga de tu expectativa? ¿Y.? Listo, te fuiste, buscaste otra opción o escroleaste y ya vino otro tema y, y listo. Es todo tan, tan líquido. Inmediato. Imagino que es un desafío grande para un docente pararse a explicar un tema que no te puede dar en 45 segundos ni en 10 minutos. ¿Cómo, cómo lo analizan eso y cómo lo van planteando y reconfigurando? No, digamos, eh, obviamente que estas tecnologías imponen la inmediatez, que no es el tiempo, como decíamos hoy, de la transmisión o de las horas de estudio. ¿no? Eh, depende del nivel educativo. Quizás se ve más en secundaria esto, en primaria no tanto, si bien ya los chicos, sobre todo en el segundo ciclo, empiezan a usar más el CELU. ¿no? En secundaria ya el CELU está, es parte de la clase. ¿no? Eh, la verdad que es un invitarlos a pensar todo el tiempo. ¿no? Acá te contesto más por ahí como docente, no tanto como formadora de docentes. Eh, es invitarlos a pensar todo el tiempo, es decir, bueno, a ver, esa respuesta fácil, esto que, que traes o que te da esta herramienta, pero vamos a ver cómo, cómo lo comparamos, cómo pensamos el contenido desde, lo, desde el contexto, ¿no? contextualizándolo, leyendo con ellos, muchas veces leemos en clase con ellos, ejemplificamos, ¿no? comparamos, digamos, la verdad es, es poniéndolo todo el tiempo en cuestión, no No hay otro camino, porque la verdad es que la escuela eh, necesita otro tiempo, ¿no? Y son muchas más horas además las que el chico está en la escuela. Sí, obvio. Vos como docente te, te das cuenta cuando, no sé, le das un trabajo a un alumno, eh, un trabajo práctico para la casa. Llega el trabajo realizado, te das cuenta cuando algo está generado con, con el chat cuando copió y pegó una, sí. una respuesta sí. de tal sitio que ya vos ya la tenías familiarizado. Sí. ¿Eso se percibe, con vos como desde el lado docente te pregunto? Sí, se percibe. Eh, me ha pasado más... Por ahí, en, en, en nivel superior, te soy sincera, que en secundaria, en secundaria, por, por lo menos con el grupo que yo tengo, no, no está tan instalado. Me ha pasado, sí. Me ha pasado de problematizar, además, el chat y demás, y, y después tener respuestas. Y que yo, al principio, claro, uno empieza a leer, viste, a veces tenés mucha cantidad de cosas para leer, que también puede pasar, que al docente se le pase, ¿no? pero bueno eh, lees y decís no pero a ver esto no dice el texto y esto no lo pero yo no lo dónde lo expliqué entonces y este concepto qué es no entonces ahí es donde digo por favor revisar esto veamos de nuevo volví al texto les he hecho reescribir sí les, les he hecho reescribir textos entregas eh, que me, esa es una buena estrategia por ejemplo no pensar que si hay una entrega copiada y la, la estamos advirtiendo bueno ahora anda el papel y a la lapicera no me importa pero reescribí esta entrega Volviendo al texto que yo te di, por ejemplo, ¿no? Entonces, no es que la desaprobé o desaprobé al estudiante, eh, sino que le propuse repensar sobre esa entrega. Bien. ¿Qué se viene, María José? Hablaste del tema celulares en las aulas. Sí. Sobre todo ya con estudiantes más grandes. Se dice también que es un problema muy grave el de las apuestas, por ejemplo, a través sí. de plataformas en los sí. propios horarios de clases, ni que hablar en los recreos. ¿Eso lo están viendo? ¿Te saco? Esa un, es una. Un... Sí esa es una preocupación eh, bueno hace poco el, el gobernador tomó una serie de medidas con algunos este, algunas empresas ¿no? eh, que, que proveen digamos esta posibilidad de hacer apuestas online y nosotros desde dirección de formación docente permanente estamos trabajando que eso va a venir ahora para el segunda, segunda parte del año todavía no la tenemos finalizada estamos trabajando en eso en lo que se llaman las mesas de acompañamiento, eh, que hacemos desde el CIE, que es ir a las escuelas que tienen determinadas problemáticas para acompañar a los docentes con, con bueno, obviamente materiales y demás, por apoyo pedagógico, eh, y estamos guionando, estamos escribiendo una mesa en función de esta problemática que obviamente es muy preocupante, de las apuestas online. Sí, sí. El problema eh, de, de las tecnologías de inteligencia artificial es que usan mucho, o sea, se basan en el uso de datos, ¿no? Nosotros es, creo que ese es el punto también, digamos. Hay que saber que estas tecnologías se basan y utilizan nuestros datos, ¿no? Los datos que millones de usuarios intercambiamos diariamente cada vez que usamos cualquier eh, aplicación o cualquier herramienta de internet, ¿no? Hay un libro muy interesante. Eh, que se los recomiendo, lo recomiendo y se lo recomiendo también a la audiencia, que porque es de descarga eh, gratuita, que se llama Acepto las condiciones, usos y abusos de las tecnologías digitales, de Cristóbal Cobo. Y la verdad es que él dice eso, ¿no? ¿Qué pasa cuando aceptamos las condiciones sin reflexionar? ¿no? O sea, vieron que uno va, está buscando algo medio apurado y te dice leer los términos y condiciones generalmente no lo leemos no, ¿no? todo todo el mundo acepta y seguimos aceptamos sigue. y seguimos yo nunca he eh, el algo de eso bueno entonces esa cuestión de acepto las condiciones usos y abusos ¿qué estamos aceptando cuando aceptamos? ¿no? cuando elegimos no elegir porque ya la página o el sitio eligió por nosotros hace poco una una aplicación de criptomonedas, esto no que decíamos de, de los juegos, eh, escaneaba el iris, ¿no? Entonces sí. estaban todos los chicos escaneando escaneando el iris porque les pagaban, creo, y demás. Eh, bueno, entonces hay que también, cuando yo hoy hablaba de alfabetización digital, eh, la alfabetización digital implica entender qué es el uso de datos y cómo se protegen esos datos, ¿no? ¿Qué es ser hoy un ciudadano digital que dejamos huellas cada vez que usamos Internet? ¿Y cómo a partir de esos datos que nosotros intercambiamos, eh, bueno, van, se va generando un perfil de nosotros, se hace un uso de esos datos, se entrenan, porque estas herramientas que hoy más temprano mencionábamos, como ChatGPT, se entrenan ¿sí? a partir del uso de estos datos que los usuarios intercambiamos. Entonces, eh, bueno, eso no es una cuestión menor, ¿no? entender que todas estas tecnologías trabajan con datos. No, además una, una cosa es una contraseña escrita con mayúscula, con número, con punto, con minúscula, y ya otro terreno son los datos biométricos. Por ejemplo, no, además. Hay, hay, hay una diferencia... Sí, sí. Totalmente, los datos biométricos, los datos que nosotros mismos, digo, cuando compramos algo en Mercado uh -huh. Libre, por ejemplo, y ponemos nuestros datos bancarios, ¿no? Sí, sí. Por último, María José, ¿qué imaginas de acá a 3, 5, 10 años en materia educativa y con el avance de la inteligencia artificial, ChatGPT, el resto de las aplicaciones y esa convivencia? No, yo creo que cada vez va, digamos, se está viendo esto, no se está viendo esta tendencia que cada vez va a haber más docentes interesados en, en formarse, en capacitarse, no, en venir a los talleres, en trabajar eh, todas estas cuestiones. Creo que nuestra posición, por lo menos yo desde desde el año 2014, como decías hoy, que estoy trabajando en formación docente, siempre ha sido acompañar desde las propuestas entender cuál es el sentido pedagógico de estas tecnologías porque creo que ese es el punto de vista uno de los puntos de vista que deberíamos tener en cuenta al momento de incluir sabemos que la escuela no va a poder ir corriendo ni tampoco es la idea porque acá lo que se pone en juego también son los intereses del mercado ¿no? O sea el mercado los intereses digo la mayoría de estas empresas desa desarrolladoras de software tecnológicos persiguen determinados intereses mercantilistas generar ganancias. Y tratan siempre ¿no? de imponer esa lógica a la escuela. Bueno, la escuela la verdad es que no puede ir detrás de esos intereses, ¿no? Porque la escuela forma ciudadanía, forma valores, forman solidaridad, forman otras cuestiones que no son las lógicas propias del mercado. Entonces, yo creo que necesitamos sí una escuela y docentes fortalecidos y alfabetizados digitalmente, Digo, para poder eh, bueno, acompañar estos desarrollos, que la verdad, digo, creo que por lo menos nosotros tenemos acá la versión del Chat GPT 3.5, que es la gratuita, y la 4, no me acuerdo si es .5, que es paga. Pero la, ya en otros países, en los países centrales se están desarrollando versiones más, este, más nuevas. no uh -huh. Entonces la verdad es que los cambios se van dando todo el tiempo. El punto es, por eso digo, desde cómo fortalecemos la enseñanza. ¿No? La centralidad está en la enseñanza, dice la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo fortalecemos la enseñanza para poder trabajar con todo esto que nos interpela eh, todo el tiempo? ¿no?